Hola amigos de Prensita, soy Grecia Sofía Castillo y hoy hemos venido a un lugar muy especial. Nuestros amigos de Funcel nos han invitado a una liberación de tortugas y hoy aprenderemos sobre las tortugas marinas. Acompáñenme a esta aventura. Bueno amigos, ya me encuentro acá en la playa San Diego. Estamos listos para comenzar la liberación. Acompáñenme. Estoy con la bióloga de Funcel, Claudia Dueñas. Hoy ella nos explicará cómo hacer para la liberación de las tortugas. Para hacer la liberación de tortugas, lo primero es lavarse las manos. Debido a que nosotros podemos tener bacterias en nuestras manos y no queremos pasárselas a la tortuguita y que ella se la lleve a las adultas. Lo siguiente es colocarnos en esta línea divisora para que dejemos espacio a que la tortuga pueda irse sin ningún obstáculo de nosotros. La manera de agarrar la tortuga es de los laterales de su caparazón, ya que ella es muy blandita y así no apretarla. Luego, a la hora de soltarla, no volverla a tocar, ya que ella hace un proceso donde se ubica geográficamente en el planeta. ¿Para las liberaciones es necesario que nos quitemos los zapatos? Necesario tal vez no, pero a veces la marea llega hasta nosotros a la hora de estar liberando en la línea y puede traer agua. Hay muchas personas que no se quieren mojar los zapatos y se asustan, pero el agua puede traer tortuguitas y la pueden patear. En cambio, si están sin los zapatos, pues no hay problema de mojarse los pies, no se mueven y no hay peligro para la tortuga. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la liberación. ¡Vamos a ello! Muchas gracias, Claudia. Un placer y gracias por estos datos que nos dieron. Un gusto. Es hora de liberarla, amigos. Se llama Fifi. Y creo que es hora de irse. ¡Adiós, Fifi! Michelle Duarte, encargada del voluntariado de Funcel. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. ¿Qué pasa si algún día yo fui con mi familia a la playa y voy caminando y me encuentro o una tortuga o un huevo? ¿Qué debo hacer? Bueno, en primer lugar lo que debemos de hacer es conocer cuáles son los números a los que nosotros podemos marcar. Normalmente es ayuda ambiental, esos números se encuentran en el portal de la transparencia, pero lo mejor que debemos hacer es que si nosotros tenemos las herramientas, por ejemplo un guacal, llenarlo de arena, poner los huevos, ahí si vemos que hay personas del lugar que se los quieren llevar, poner arena en el guacal, poner los huevitos ahí, llevárnoslo a nuestra casa si lo podemos hacer y si no, preguntar en las zonas también quiénes son las personas que están encargadas o cuáles son las asociaciones que hay también, porque a veces nosotros no sabemos, pero dentro de las playas de nuestro país ya hay asociaciones que protegen a los huevos. Entonces es importante informarnos también y como les digo, lo primero que hay que hacer es que si no nos contestan tal vez, agarrar en un guacal, poner arena y poner los huevos. ¿Y qué medidas tenemos que implementar los niños para cuidar a las tortugas? Bueno, no solo los niños, también los adultos, pero los niños a veces les enseñan muchísimas cosas a los adultos. Es por eso que nosotros como ciudadanos no debemos de botar la basura en las calles, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hábitos en la casa, porque todo lo que nosotros hacemos en la ciudad, eso es lo que baja a la playa. Básicamente la basura que nosotros encontramos en las playas no es porque los lugareños la tiren, sino que es por lo que viene desde San Salvador. Entonces es muy importante tomar las medidas de seguridad, no andar botando la basura en las calles, tener cuidado también con los desechos sólidos, encargarnos de que cada cosa vaya en su lugar. Si te has fijado, en algunos lugares hay basureros que corresponden a ciertos desechos sólidos. A ciertas partes. Entonces, respetar eso. Y también siempre, si vemos animalitos en riesgo o en peligro, pues llamar a los números de emergencia para que nos puedan ayudar y poder socorrerlos. Muchas gracias, Michelle.
De nada, y también agregar que podemos, bueno, están invitados todas las personas a que puedan venir a las actividades que realizamos como la fundación. Tenemos muchas actividades de las cuales pueden ser parte nuestros amigos de la prensita y también sus familiares, así que quedan abiertos la invitación para que ustedes puedan venir. Y Michelle, ¿a dónde nos podemos enterar sobre las fechas de liberación? Claro que sí, puede estar pendiente de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como funcel-sv y en Facebook como funcel-sv. Así que ahí pueden estar pendientes para poder estar conscientes de las actividades que estamos realizando y de las próximas liberaciones. Bueno, amigos de Prensita, esto ha sido todo por hoy. La verdad, fue una experiencia muy divertida y amé esto. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Dos datos curiosos de la tortuga marina. Uno, solo a las tortugas hembras se logra ver en la playa, ya que los machos rara vez salen a la playa y siempre se mantienen en el agua. Y dato número dos es que se tardan entre 30 a 50 años, va a depender la especie, en ser adultas y regresar a la playa a anidar. ¡Adiós!